Bueno, luego de esa batalla de introducción, el propósito del video es demostrar la importancia de un equipo de soporte. En esta ocasión tengo a grata persona o persona grata y Killer Joy. Persona grata es interesante porque ella cada 30 segundos me da esfera de escudo que daña al enemigo cuando el enemigo me golpea a mí. Y también me da algo que se llama bendición, que básicamente bendición impide que yo muera una vez y me da un poco más de vida. Killer Joy me da a mí algo que se llama último estertor, que último estertor lo que hace sencillamente es evitar que durante ciertos segundos yo muera. Aquí es donde viene la escena de por qué es importante tener un equipo de soporte que te mantenga vivo, porque aquí la voy a embarrar. Ahí está. Aquí cometí un error terrible y Reflejo Maldito, que es el enemigo en este momento, muy superior, 14.000, me hace señor combo que incluye también un ataque inbloqueable. ¿Por qué no morí? Por mi equipo de soporte. Fíjate que mi luchador principal, en este caso una cerebela de solamente 7.000 puntos, se está cargando físicamente a todos los demás personajes del otro equipo y realmente los domina. Fíjate que Materia Gris la dominé sin ningún problema y Caballerosa también, solo combo y también va a morir ella. Pero ¿por qué no me mató Reflejo Maldito? Justamente por mi personaje de soporte. Yo sé que a veces uno le hace mucho énfasis al daño y es importante hacerle énfasis al daño, por supuesto que sí, pero fíjate que si no fuera por el efecto de Persona Grata y el efecto de Killer Joy, ya yo estaría muerto. Se las dejo ahí.